con la llegada del calor, pues prácticamente todos en verano vamos a la playa. ¿Y qué ocurre cuando vas a la playa cada vez con más frecuencia? Pues que es muy común encontrarse con medusas, medusas de todos los tipos, especialmente la más peligrosa, la carabela portuguesa, esta que tiene una vejiga de aire que se hincha y que le actúa como vela que le permite esto trasladarse a grandes distancias y claro, donde hay medusas y hay personas, hay picaduras de medusa. Eso es irrefutable. Y claro, durante mucho tiempo se han estado aplicando multitud de remedios caseros para aliviar el picor o el dolor asociado a esta picadura. Y les tengo que decir que solamente hay un remedio efectivo. Solamente uno. Además, científicamente comprobado. Esto no es una cosa que se me haya pasado a mí por la cabeza. De hecho, en la descripción del vídeo les dejaremos. Esto se publicó en la revista Toxin, pero para que no tengan que pagar nada, les dejaremos un artículo de la BBC donde se explica todo lo que voy a hablar en este vídeo sobre este remedio casero, que a partir de ahora estoy convencido que se van a llevar todos ustedes a la playa. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Miren, ¿qué ocurre cuando nos pica una medusa? Pues en el momento que la medusa nos pica, nos deposita o nos introduce bajo nuestro tejido cutáneo, en la piel, eh, una serie de microcápsulas, llamémoslo así, aunque habrá luego el típico que me discutirá, que no es exactamente una microcápsula, que es no sé qué. Bueno, así ustedes me entienden, ¿vale? Como una especie de bolitas que van liberando poco a poco cada vez más veneno. Y este veneno, pues, pueden haber situaciones que simplemente sea, pues, el clásico dolor, que se te pone la piel muy roja, que estás fastidiado y demás, o que tengas incluso un shock anafiláctico. Es mucho más probable esta picadura en los niños, por dos razones, porque son los que más rato están en el agua y porque juegan con todo, pero es que además, proporcionalmente, la superficie de la piel de un niño es mucho menor que la de un adulto, con lo cual la picadura de una medusa afecta proporcionalmente a mucha más superficie cutánea. Claro, una vez que te pica la medusa, Remedios caseros, los que queramos. Hubo uno que se hizo muy popular por esta serie americana de Friends, que consiste en coger pipí y aplicar pipí sobre, sobre la, la zona de la picadura. Error. El pipí, el amoníaco, lo único que van a hacer es provocar que esas microcápsulas que les comentaba antes liberen mucho más rápido y en mayor cantidad el veneno que contienen. Con lo cual, ustedes lo único que van a notar es que la zona se pone roja mucho más rápido y encima les duele más. Aunque me dirá siempre alguno en los comentarios de que él lo hizo una vez y le funcionó genial. Lo que ustedes me quieran contar. Pero no es así, ¿vale? Es que luego a veces tenés comentarios que dices oye, no sé yo por qué dice la gente estas cosas. Y además faltando el respeto, que es lo que más me fastidia. Luego, otro remedio. Este no es, no es que provoque gran daño, pero no es lo más efectivo, aunque evidentemente no está mal. Consiste en lavar la zona afectada, eh, escoger lavarla incluso con agua salada del mar y después aplicar hielo. Cuidado con el hielo cuando se aplica sobre la piel eh, afectada por una picadura de eh, medusa, que no debemos nunca aplicarlo directamente, siempre con un trapo de separación. Nos interesa que haya frío, pero no demasiado frío. Este remedio no es que funcione mal, pero lógicamente no es lo más efectivo. Otras personas dicen que hay que echar amoníaco. Tampoco. El amoníaco acelera también la liberación de toxinas. Y si me dicen lo de la espuma de afectar, bueno, pues lo mismo les voy a decir. Lo mismo, exactamente lo mismo. El único remedio que de verdad funciona y está recogido, como les decía en la introducción, en la revista Toxin, es un remedio que eh, estudió y comparó con todos los remedios existentes en el mercado el doctor Tom Boyle. Tom Boyle es un eh, microbiólogo de la Universidad de Dublín. Y este hombre pues, se dedicó durante una serie de años a comparar la eficacia de los remedios caseros. Oye, la verdad es que a veces hacen estudios. Que, que sacamos en algunos vídeos, que dices, no sé para qué se hacen, porque esto no tiene aplicación directa a, a menos para el gran público. En cambio, este es un, un estudio que no se debió gastar mucho dinero y que, lógicamente, tiene su aplicación. Vuelvo a decirles, en la descripción les dejamos el artículo de la BBC, que creo que no es un tabloide de estos que llaman de la fachosfera ni cosas de estas, creo que es un medio de, de información bastante independiente. ¿Y qué remedio casero es? Venga, dínoslo, sácanos del aturo. Básicamente, y llanamente, el vinagre. el vinagre. El vinagre lo que consigue es un doble efecto. En primer lugar, detener. ¿Eh? y esto es muy importante la liberación de tóxico de esas cápsulas que con su picadura la medusa nos ha depositado debajo de la piel y en segundo lugar luego nos permite que podamos ir sacando más fácilmente esos esas capsulitas esos esos puntos de liberación se aplica el vinagre una vez eh, disminuye esa 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 liberación de veneno se puede aplicar calor, que es lo más indicado para detener el proceso inflamatorio alrededor de la zona afectada. El hielo funciona también, pero es un poco más efectivo aplicar calor y ya luego extraerlo. Y simplemente no yo estoy convencido de que una vez lean este artículo que les dejamos aquí abajo se acordarán de mí cada vez que vayan a la playa con la botellita de vinagre pues nada eso es un poco también la función de este canal de acuerdo pues nada más muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cuídense mucho chao